Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Saludos a toda Cuba. Muchas gracias a nuestros compañeros en Guantánamo y la capital. Nos encontramos junto a la sede del gobierno municipal de Baracoa. La situación climatológica es como si fuera de un día lluvioso aquí en Baracoa, no obstante la inminente llegada del huracán Irma. Llueve en ocasiones, ahora mismo está lloviendo ligeramente, en ocasiones puede ser un poco más fuerte. A las 4 menos 20 hizo presencia aquí la lluvia con las primeras nubes del huracán, del borde del huracán Irma. En esta situación podemos informar que hasta este momento superan las 25.000 personas ya protegidas en todo el municipio de Baracoa. 2.500 aproximadamente están ubicadas en centros de evacuación, preservando sus vidas, fundamentalmente personas que viven en zonas vulnerables a las penetraciones del mar, además casos de familias que perdieron sus viviendas durante el paso del huracán Matthew en octubre pasado y están viviendo en estos momentos en facilidades temporales que no ofrecen toda la seguridad necesaria. Reiteramos, parece un día lluvioso normal en Baracoa, pero sí podemos asegurar que las autoridades del municipio de la provincia, la población de Baracoa, está tomando bien en serio la peligrosidad que trae Irma, un huracán poderoso en su momento, el más poderoso ocurrido en el área del Atlántico, y por eso avanzan todas las medidas de protección, no solo de la población, sino también de sus bienes y los recursos de la economía. Así está Baracoa preparándose para lo que se estima suceda a partir de la próxima madrugada, la madrugada del viernes y durante el día de mañana, que empeore la situación con el paso cercano al norte de la costa de Baracoa del huracán Irma. Es todo lo que tenemos hasta este momento. Seguimos adelante en la programación informativa especial sobre el paso del huracán Irma cerca de Cuba. Muchas gracias.